Y comienzo con las imágenes de esta campeona mundial nacida en Nassau en 1996. Marileidy Paulino es una atleta que ha ganado el reconocimiento mundial. Es campeona mundial, ha puesto el nombre de República Dominicana en alto. En su hombro lleva tatuado el himno, el escudo de la República Dominicana. Y donde quiera que ha ido ha sonado el himno nacional. Ahí está la velocidad, así lo publicaban. Por unas milésimas no rompió un récord mundial. 70.000 euros le supone esta nueva hazaña que ha registrado para orgullo de este pueblo y de ella misma, que llegó a correr descalza en sus prácticas cuando se iniciaba. Le recuerda a uno a muchos jóvenes que siguen el mismo trayecto y estimula para que este país apoye a los que trabajan tanto como Marileidy. Así que en buena hora para ella, felicidades, y no podíamos obviar en este programa de decir su nombre hoy. Yo me despido dejándoles con el video donde el señor Miguel Vargas Maldonado anuncia el acuerdo completo entre el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano que dirige, y la Fuerza del Pueblo. El PRD, que está chiquitico, pero entra este grupo y los tres tratan de hacer una, digamos que una oposición que logre ciertas victorias en el ámbito municipal y en el ámbito legislativo. También se prevén apoyos ya desde ahora para las presidenciales. ¿Quién se lo hubiese dicho, por ejemplo, al PLD hace 4 o 5 años? En ese espejo deben verse la gente del PRM este día, porque todo lo que sube baja y lo que baja a veces puede que suba. No tan claro, pero eso puede pasar. Les dejo para que vean los términos del acuerdo porque no habíamos compartido ese video íntegramente y nos encontramos de nuevo aquí mañana. Queremos informar que en esta primera ronda de conversaciones hemos arribado a un acuerdo para ir en alianza con candidaturas comunes en 4 senadurías. Barahona, Atomayor y Hermanas Mirabal en alianza tripartita. Y en La Romana, en alianza PRD-PLD. También iremos aliados en 86 alcaldías y 150 distritos municipales. Con lo cual, la alianza cubre en esta primera etapa, 236 territorios, de lo que equivale al 60% del territorio nacional. Y en el nivel presidencial, anunciamos al país que el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y la Fuerza del Pueblo han acordado que, en caso de que uno de los candidatos nuestros no alcance el triunfo en primera vuelta, nos comprometemos a respaldar al candidato de nuestra alianza que clasifique. Repito, respaldaremos al candidato de nuestra alianza que clasifique para la segunda vuelta, ya sea en primer o segundo lugar, con el objetivo, de ganar y gobernar bien en beneficio de todo el pueblo dominicano.